¿Qué lo que, mi gente? Aquí les voy a enseñar otro repetidor de largo alcance. Este solamente trabaja a 2.4 GHz. Tiene su botón WPS, que si quieres conectarlo a otro router, simplemente presiona el WPS de tu router y luego presiona este. Y este va a emparejar la señal y va a repetirlo de forma automática. Tiene su botón de reseteo aquí. No hay que poner un pinchito ni nada. Muy bueno. Aquí en esta parte de atrás tiene la entrada WAN y la LAN. Es decir, pueden conectarlo como un router y todo. Tiene 4 antenas, tiene muy buen alcance. Ya he hecho una prueba anterior. Estas antenas se pueden mover así en este lado. Entonces, todas se pueden mover realmente. Y la ponen a la dirección que ustedes quieran. Tiene muy buen alcance. El PC es sumamente ligero. Tiene una buena velocidad de conexión, de unos 1200 supuestamente. Pero me ha dado buen internet, buena velocidad, todo. Me encanta este repetidor. Entonces vamos a hacer, simplemente, miren, tienen el plug de carga, miren, repetidor. Muy bueno, de verdad. Voy a seguir comprando de esto. Me gustó bastante por la señal que tiene. Buena señal. Y el precio todavía muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este celular Android, vamos a buscar el Wi-Fi. En este caso, vamos a esperar a que se ponga. Mira, mira hacia acá. Mira acá, por favor. Tiene que mirar las dos cosas. Ok, estamos buscando el Wi-Fi. Este celular es un poco lento. Toma como unos segundos en que aparezca. A ver cómo se parece. Ah, ve. Ahí aparece extender abierto. Siempre va a aparecer así. Extender. Y el número puede variar. Como le digo, trabaja a 2.4 GHz. Es una señal que, bueno, aquí lo va a hacer. Lo va a entrar en automático. Entonces, cuando entremos aquí, está el modo repetidor, modo AP por el cable o modo enrutador. Ustedes pueden seleccionar la que ustedes quieran. Entonces, le voy a dar modo repetidor, que voy a coger la señal, el wifi que yo quiera. Vamos a ver aquí. Vamos a seleccionar la que tenga mejor señal. Voy a seleccionar esta, que es la G, y voy a ponerle el password. Espérate que la letra no es mayúscula. Ese es el password. El password, la contraseña del wifi que ustedes van a repetir. No pongan otra cosa que no sea eso. Puede dejarlo G extensión predeterminado o pueden modificarlo. Como también, si quieren, modifican la contraseña. Yo lo dejo así mismo. Le voy a poner G y le voy a poner 123. G 123. Vamos a modificar, le damos a siguiente. Ahí te dice que estamos repitiendo del G. Este nombre se va a llamar G123. La contraseña del extensor, lo mismo. Le damos a finir. Dice, se ha completado la instalación. Por favor, verifique el estado de su semáforo al volver. Después de 30 segundos. En 30 segundos yo voy a verificar todo. Aquí donde dice repetidor, ustedes van a ver. Deje que todos los botoncitos se pongan en verde. El botón de Ethernet. Ahora sí. Perfecto. Ya tengo el wifi aquí. El G. Ya está el internet. Está ese puntico. Y ahora voy a conectarme. Voy a poner la clave que puse. Que es la misma del enrutador. Te voy a mostrar para ver si lo puse bien. Le vamos a conectar. Todo perfecto. Miren las luces. Tengo internet y todo. Vamos a ver si tengo la aplicación de Speed.
que es Peter. De celular no se le puede pedir mucho porque... La antena, por favor. Verifica siempre, mira siempre el router. Préstame tu iPhone, para hacer la prueba de la velocidad. Que con este celular fácilmente se queda frisado hoy. ¿Tú tienes la aplicación de velocidad? No sé. Nunca. Bueno, con mi otro celular me estaba marcando los 20 megabytes de subida y 15 de... Ok, está bien. ¿Tú estás descargando algo? No. Que ahorita me dio tan poca velocidad de bajada. Bueno, la velocidad de subida está bien, mira. Me está dando 15, 13, está bien. No, mi velocidad es 15 como máximo. Pero la bajada yo creo que algo está descargando velocidad. Nada, mi gente, espero que les haya gustado el video. Este tiene buen alcance, ya yo lo probé, me fui para el patio, llegó bastante lejos. Eso me gustó bastante de este repetidor. Entonces nada, espero que les haya gustado el video. Suscríbete.